106.5. Son las 8:15. Bueno, damos la bienvenida a Faride Raful. Bienvenida, Faride. Bienvenida. Segundo día, con Consuelo ahora y con María Elena, me siento bien. Están en mayoría hoy aquí. ¿Cómo que el país? Qué bueno, es verdad. Qué bueno, las universidades, en el país todo. Vamos a escuchar a Doña Consuelo. Buenos días, Doña Consuelo. Bueno, señores, la verdad que para nosotros es un honor, sinceramente, aquí en Sol, recibir a la diputada. Y cuidado, porque por ahí viene la candidatura. Senadora. No, le van a tirar una montra encima. Bueno, sí, eso sí es verdad. Bueno, quería decirte, solamente quiero tratar el caso rápidamente de lo que está sucediendo con los tres brazos. Quiero hablar sobre eso porque precisamente entrevisté a Laura, a la doctora Laura Costa. Y eso es importantísimo, lo que ha sucedido en los tres brazos. Ya por fin la comisión encargada de manejar el asunto de Corde y los tres brazos, que la dirige Flavio Darío Espinal, y entonces tiene como abogado a la doctora Laura Costa y a Nacef Perdomo Cordero, pues ya presentaron judicialmente el caso, los abogados. Ya lo presentaron judicialmente. Señores, y las barbaridades que ahí me contó Laura, ella nos va a hacer remisión del expediente, aunque fuera poco a poco, porque es un expediente enorme. La cantidad de barbaridades, cuestiones como el oficio tal de bienes nacionales, autorizando la venta de ese terreno y esa parcela. Cuando tú buscas el número de ese oficio en bienes nacionales, supongamos, lo que ese oficio en bienes nacionales es una felicitación a doña Emma Balaguer porque cumplía años. No, mira, eso me lo contó Laura. Oye. Lo creemos porque lo dice ella. Porque lo dice Laura. Es. Tú te vas, o sea, son una serie de fraudes. Entonces, ustedes saben que precisamente sale en la prensa hoy la cuestión de que ya están sometidos a la justicia y que el Consejo del Poder Judicial destituyó 19 funcionarios de la jurisdicción inmobiliaria, 19 empleados. También destituyó de su cargo a la administradora general de la jurisdicción inmobiliaria Soraya Vargas Encarnación y a la directora nacional del registro de títulos Rosabel Castillo Rolfot. Eso hay que darle seguimiento. Y a la gente de los tres brazos, miren qué interesante, para que la gente de los tres brazos esté al tanto. Yo le decía a Laura que es bueno socializar todo esto y efectivamente la comisión lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Por un lado, la gente que adquirió un título de propiedad con las ventas, porque ¿qué era lo que hacían? Que declararon a los tres brazos como si fueran tierras privadas, solares, parcelas privadas, para entonces poder hacer la venta a otra empresa y que esa otra empresa con otra empresa adquiriera los títulos. O sea, eso es un fraude monstruoso. Entonces, tres categorías. Una categoría, la gente que cayó en ese gancho, dice que buscó unos cuarticos para pagárselo a la empresa que se había hecho el negocio de ser la que vendiera las parcelas privadas. Titulatec, que no eran privadas. Titulatec. Titulatec. Que no eran privadas, son del Estado. Exacto. Segundo, personas, esa es la primera, se les va a hacer un reconocimiento a las que pagaron. Segundo, personas que no tienen un centavo, que no podían adquirir, pero que tienen mucho tiempo viviendo ahí, y que por su condición social, pues tienen que ser ayudadas. Se les va a ayudar para que mantengan su parcela después de muchos años viviendo ahí, pero que no tenían dinero para entrar en el negocio que se estaba haciendo. Y entonces otra categoría de personas que estaban en el proceso de
comprar, pero no habían pagado todo. O sea, que le han hecho una serie de categorías, de tres categorías, para resolver el problema de la propiedad en los tres brazos y no sacar a la gente. Ustedes se van de aquí porque esto ya es del Estado. No, no se va a hacer eso. Pero denle seguimiento, porque esto es sencillamente terrible. Julio, y quería señalarte que esta empresa que tú mencionaste al principio, lo tengo aquí, la OPIC, llama. Okay, sí. Estuvo, antes de llegar aquí, parece ser, o si de aquí se fue para allá, se fue para Haití. Yo lo tengo aquí en Le Novelist, el periódico Le Novelist. Aquí, esas personas, en Haití ellos ofertaron 19 millones de dólares. Y dice Le Novelist que le dieron 19 millones de dólares para un hotel que van a hacer el Marriott en Cabo Haitiano. Y que a pesar del deterioro de la situación socioeconómica del país, y que al sector privado haitiano no le importa el futuro de Haití, dice aquí Le Novelist hoy. Ellos llevaron ese dinerito allá. Y aquí, yo creo que ellos realmente lo que le echaron fue un boche al gobierno. Y le dijeron, porque ahí estuvo la embajadora, y el señor David Bohjian, que es el de la OPIC, es una inversora norteamericana, como tú bien dijiste. Sí. Él dijo, ante una pregunta, entrevistado en el lobby del palacio, consideró, porque de una vez le preguntan aquí a gente que no tiene que ver con eso, problemas dominicanos, que qué opinaba él de la reelección, y él dijo que ellos apostaban por la estabilidad y las leyes, que son los componentes clave para la inversión, en respuesta a la pregunta sobre su opinión en torno a la posible reforma de la Constitución. Señaló que los oficiales gubernamentales, dice aquí, deben mantener sus promesas y que es importante que las elecciones funcionen adecuadamente y a tiempo, tal y como se agendó en el momento, y es precisamente eso lo que espera que suceda aquí. Yo creo que eso es una forma de decir, nosotros no estamos de acuerdo con la reelección, y a eso fue que vino este señor. Y a decirnos que pasemos balance de lo que nosotros hemos conseguido con China, dice en esa misma reunión, con China, parece que le está molestando todavía a los norteamericanos la relación de República Dominicana con China. Que pasemos balance, míralo, ahí exhorta a dominicanos a evaluar resultados de sus relaciones con China, y que lo de la reelección, que espera que se cumplan las promesas que se hicieron, lo cual quiere decir los acuerdos que se firmaron, o de que no iba a haber reelección. Un asunto nuestro. No, pero ya ellos están opinando de eso. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues a propósito, sí. A propósito, tenemos.